acerca de los dos personajes. Y una de las otras cosas que usted decía o plantea, digamos, presenta al doctor Mireles como un héroe. O un héroe fallido. Un héroe fallido. I don't know if you still see that, or how you view that in a sense. And also the contrast with the American vigilante, or as they say here, the casa migrante. Y bueno, por un lado quisiera su comentario al respecto, o sea, de primero presentar al doctor Mireles como un héroe fallido, y por otro lado la comparativa, el paralelo, digamos, con las personas que están del otro lado, en particular el señor Poli, que está como casa migrante, no como cielo ciudadano. How do you classify how you see him? I mean, is he kind of a lost loser, or also a flawed hero, or how do you kind of view these protagonists? ¿Cómo ves estos protagonistas? ¿Como héroes fallidos o como, digamos, héroes fracasados? ¿Cuál es su percepción? So both Naylor and the doctor are 55 years old. Tanto el doctor Naylor, que está en la zona, como el doctor Mireles, tienen los dos 55 años. They both believe that the government has failed them. Los dos están convencidos de que el gobierno les ha fallado. And they both taken the law into their own hands to fight for what they believe in. Entre comillas, están tomando la ley en sus propias manos para pelear por aquello en lo que están creyendo. But the circumstances are quite different. Sin embargo, sus circunstancias son muy diferentes entre los dos. And you guys know this much better than I do, but the violence in Mexico, the violence in Michoacán, is visceral, it's real. You know, since 2007, 80,000 plus people were killed, 20,000 plus people disappeared. Ustedes lo saben mejor que yo porque están aquí. Es decir, la violencia que comparada con la elección aquí en el estado de Michoacán en particular es mucho más real, mucho más elevado, de un nivel mucho más alto. Estamos hablando de 80,000 personas muertas, 20,000 desaparecidas, pues a partir del 2007 para acá. But the violence in Arizona is much more theoretical. Sin embargo, digamos, en el caso de Arizona, la violencia, por así decirlo, es mucho más teórica. It's a fear that these drug wars in Mexico will seriously cross the borders. Hay, digamos, temor es que esta guerra contra las drogas, estas guerras entre carteles derivadas de la lucha contra las drogas, permea a través de la frontera y se vaya pasando a los estados de Arizona. So the film originally was taking place in Arizona. Originalmente empecé a rodar el documental porque esa era la idea en Arizona. I filmed there for about 4 or 5 months. Llevaba unos 4 o 5 meses allá ya filmando. And then my father actually sent me an article in the Wall Street Journal about the art of fences. Y de repente un día me habló un papá y me dio por correo electrónico un correo del Wall Street Journal que hablaba de las autodefensas aquí en México. And right when immediately upon reading that article, I knew I wanted to create this parallel story of vigilante groups on both sides of the border. Y fue precisamente en ese momento que se me ocurrió que sería una buena idea incluir en el documental este paralelismo que existe entre estos dos grupos de ciudadanos que buscan justicia a ambos lados de la frontera. I reached out to a number of journalists. One of them connected me to the doctor. That night, I was on the phone with the doctor. And 2 weeks later, I was down here filming. Y bueno, observé que empecé a entrar en contacto con algunas personas que conocía, con algunos periodistas y muchos amigos aquí en México. Uno de ellos en particular, ustedes, en el momento que la hablé, estaba en contacto con el doctor Mireles. Y esa misma noche estuve hablando ya con el doctor Mireles y 2 semanas más tarde estaba yo aquí hablando con él. And I told him when I first talked to him, I said, I want to come down and tell the story of you, tell your story. And tell the story of the honor defenses. And if you're able to, let me come in. Please welcome me with open arms. And I want to show everything. I don't want to have any filter to what I get to see. Y bueno, una de las cosas que le plantearon los grupos fue, que le dije, bueno, lo que quiero que me permitan es filmar lo que sucede en realidad. Y si me lo hacen, lo único que les pido es que me reciban con brazos abiertos. Y yo a cambio, lo único que les prometo, o me comprometo a que no voy a presentar, digamos, nada de lo que aquí se filme, lo que se narre, a través de cualquier filtro que pudiera, digamos, desde el cual está sucediendo. When I first came down to Mexico, I thought I was telling a very simple story. I thought I was telling a story of guys in white shirts fighting against guys in black hats. Y bueno, una de las cosas que sucedió es que yo inicialmente de entrada pensaba que la cosa iba a ser mucho más sencilla.
Yo pensé que vendría aquí sencillamente a relatar una historia pues más simple de lo que yo me imaginaba. En mi mente, yo nada más venía esperando que lo que iba a narrar, lo que iba a filmar, era a estas personas de las autodefensas que venían con camisetas blancas porque las distribuían para identificarlos, peleando contra otros de gorras negras.